Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas a mi canal. Espero que estéis todas muy bien, al igual que yo. Hoy os traigo un vídeo de Primark y, como dice el título, es unas compras que hice de la colección de Dulceida, pero ya hace bastantes días. Pero la tengo aquí esperando enseñárosla porque compré primero, hice una primera visita y compré unas cosas y luego hice otra visitita y compré otras cosas más. Y tengo de todo un poco, así que tengo dos bolsas, no voy a hacer ruido. Tengo esta. Es como muy grande, ¿no? Se ocupa mucho. Después tengo esta otra. Y son bastantes cosas. Voy a enseñaros primero, a ver, ¿qué me ha parecido la colección primero? Mi más sincera opinión, pues me ha gustado bastante. Lo primero que me cogí. Lo primero que os voy a enseñar es este cinturón, que por cierto ya está agotado, así que os lo enseño. Esperad, a ver, me voy a poner mejor para que me veáis. Yo creo que sí, mejor. A ver. Así. Vale. Lo primero que compré de la colección y que me gustó, la verdad, fue este cinturón, ¿vale? Que es el cinturón negro con la hebilla dorada, que es súper bonito. Y que a mí, la verdad es que me gusta mucho. Sé que ya está agotado, pero que hay otro blanco, pero la verdad es que queda muy mono para recogerse con una camisa. Es un poco como tipo piratilla, ¿no? Y la verdad que este cuesta 6 euros. Y bueno, comienzo por un complemento, ¿vale? Para un complemento. Es bastante. Yo creo que ponible, no lo sé, con pantalón, para fruncir con una chaqueta, con un blazer. Como veis, es muy bonito. Este me costó 6 euros. Voy a dejarlo aquí. A ver, ¿qué más? Yo me probé muchísimas cosas de la colección, ¿vale? Pero muchas de ellas, la verdad es que no me gustaban nada. Unas me venían o muy grande, el pantalón blanco me lo probé. Si es que hay un pantalón de color crudo, lo probé y la talla 40 me venía enorme y no me acaba de gustar para el estilo que yo llevo, ¿vale? Entonces lo que sí me compré fue este pantalón. Bueno, es el pantalón que de rayas, que es así con pinzas y que queda muy bonito, ¿vale? Luego al final del vídeo os pondré unas imágenes de la ropa, ¿vale? Como me quiera. Yo, la verdad es que he engordado bastante. No es que haya engordado muchísimo, pero la talla 40, pues como que me quedaba muy estrecho para mi gusto y me compré la 42, que ya está ya, porque es bastante. La verdad es que solo quedaba una de la 42. Y había un montón de 40, o sea que más o menos estoy por la 42-40, ¿vale? Bueno, aquí lo veis, este costó 17 euros, aquí lleva la etiqueta de Dulceida. Es una pasada, la verdad, me encanta. Y bueno, este es el pantalón. Después, cogí este jersey, pues este jersey parecía de la colección, pero yo me probé el de la colección, pero el de la colección estaba súper arrugado, no sé por qué, si es que estaba mal, pero tenía muchísimas arrugas y no me gustó. Entonces cogí este que es largo y que tiene cinturón, que es así, a ver si lo pongo. El cinturón es este. Y es largo, ¿vale? Es tipo largo. Y pensé que era de la colección, total que lo llevé. Cuando me di cuenta de que no, realmente no era de la colección, lo habían puesto en el mismo stand, cuesta 16 euros, la talla L. Y encima me cogí la talla L porque solo quedaba este y ni siquiera era de la colección. Así que este, si lo veis en Primark, no es de la colección de Dulceida, así que, pero es súper calentito, súper suave. Es un color que a mí me gusta mucho y que me hacía juego con el pantalón. Puedes poner también un pantalón de polipiel, que eso puede quedar muy bonito. De hecho, tengo que volver a Primark a ver si consiguiese los pantalones de color marrón, que me gustaron mucho, pero no me decidí en el momento, así que no sé si estarán ya.
pues 16 euros y es súper, súper, súper suave y calentito. ¿Qué más? Hay bastantes cosas. A ver, de Dulceida. A ver, ¿tengo esto cerrado? Sí. Cogí los pendientes, únicamente había collares y todo eso, pero a mí principalmente pensé que se pondrían enseguida oscuros, así marroncitos de un color feo. Entonces preferí comprar los pendientes, que estos sí que los pondré con esmalte transparente. Y la verdad es que son preciosos, cuestan 3 euros. A ver. Y los que más me gustan decididamente son las dos lunitas, porque ya los he probado y son preciosos, y los de arriba. Los demás, pues bueno, tienen un diseño, pues eso, molón. Estos de aquí que son con brillantitos, la verdad es que son bastante guapos. Me gustaron mucho y por 3 euros tampoco es que fuera mucho, ¿no? ¿Qué más hay en esta bolsa? Ah, sí. Aquí está saliendo un complemento. Cómo no, no me iba a poder faltar la mochila, porque la mochila lo primero que metí en la bolsa fue la mochila, porque a mí estas mochilas de charol, a mí el charol en los bolsos es que me pirra, ¿vale? Y nada más ver la mochila y con estas cadenitas y tal, me gustó inmediatamente, ¿vale? ¿Qué quieres que os diga? Es una mochila, pues, que puedes llevarla colgada a la espalda, pero yo principalmente la veo como para llevar como bolso, ¿sabes? Es así por dentro, con cremallerita. Aquí lleva un anillo, es así como muy, muy heavy la mochila esta, pero es una pasada. Bueno, ya veis el precio. Fueron 12 euros. Y esta sí que es también de la colección. Bueno, estas son las para llevarla así. ¿Vale? A mí me encanta el charol. Me gusta mucho, mucho. Y lleva dos cremalleras. A ver, lleva dos cremalleras. Así, para que podáis abrirlas. Y se hace más grande, simplemente. Se hace como un poco más de fondo. La mochila a mí me encantó. Y por supuesto no la iba a dejar allí porque, ¿por qué no? Porque me encanta. Y la verdad es que ya también otra cosa que se agotó bastante. La mochilita. Me encanta. Tengo varios bolsos de charol, así que este, pues, por eso os digo que a mí el charol me encanta muchísimo y por eso me lo compré. Y de Dulceida, esta vez que fui a comprar, no cogí nada más, pero fui una segunda vez y ya terminé de comprar lo que estaba, lo que me quedó, ¿vale? Porque tampoco es que viera, el día que yo estuve no estaba, ¿vale? No había tallas, entonces me cogí la camiseta que pone preciosa, la de color blanco, ¿vale? Y esta también es la última talla que quedaba, una M, como veis, M, 5 euros, también de la misma colección, y pone preciosa y una rosa. Esta me gusta mucho para llevar con el pantalón este de rayas y color crema, ¿vale? Y bueno, simplemente es de algodón y me gusta mucho. Para llevar con el cinturón, mira. Y después, a ver qué sale ahora. Así, con todos los pantalones. A ver, no sé para mí. Los pantalones vaqueros, la verdad es que no pensaba comprarlos porque al ver el corte que llevaban aquí atrás, dije, uy, esto se va a ver muchísimo. Pero una vez que los probé vi que tampoco se veía tanto. Y a mí me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta el corte, me parece gracioso. Y esto es muy de los 80-90 porque yo ya he llevado los pantalones rotos y no me importa, porque me gusta y porque lo llevan todas, la verdad es que lo llevan todo el mundo. Me cogí una 42. Sí, una 42 para mí es como, Dios, ¿qué pasa? Hola, humanos. Pero es que he engordado, así que pues tengo que ponerme lo que me viene bien, ¿no? Entonces, pues ya está. Este es el Vintage Collection Stride, ¿vale? Es Stride. Son así, son muy suaves, de muy buena calidad, son gorditos, aquí abajo vienen cortados así, con, o sea, cortados simplemente, como si fuera cortado a tijera, sin dobladillo. Y la verdad es que son muy bonitos, me gustan cantidad. Me los cogí, los pantalones. Y ya de Dulceida, ya para acabar, lo último que cogí fue esta sudadera, también casualmente, en la última que quedaba, yo no sé por qué.
Ese día me encontré con cosas que solo quedaba la última pieza y era esta. Me la probé y me quedaba bien. Es una M. Vale, cuesta 12 euros. Y también, como veis, pues también es de la colección. Pone Dream Big, gran sueño. Lo que tiene son, esto lo tiene rematado con celo. Es súper suave, es así, abierta, más larga de atrás que de delante. Y como veis, tiene una calidad excelente, porque esto es pelillo. Y la verdad que me gusta un montón. Esta, si me la pruebo, la veis. Me encanta todo, es que me súper encanta, ¿qué queréis que os diga? Todo lo que compré es de la colección de ella. De ropa no compré nada más porque la verdad es que no vi cosas que me gustaran. Y ahora os voy a enseñar lo último ya de Primark. Bueno, tengo un montón de cosas, pero en este vídeo voy a enseñar esto nada más porque no quiero hacerme muy pesada. A ver, esto por acá. Esto por acá. Esto fue cuando compré los vaqueros con la camiseta y la sudadera. Me cogí de la colección esta de velitas, la Clean Cotton, porque la verdad es que es la que mejor huele o la que más me gusta a mí, ¿vale? Es una velita que cuesta, antes de abrirlo os digo que cuesta 1 euro. Y este, mira, es así. Y me huele a, yo qué sé, como a limpio, ¿vale? Me encanta este perfume, el Clean Cotton, me parece un olor como limpio, ¿vale? Me gusta mucho, se llama algodón. Después vi que estaba también un sobre para el armario, que vale 1,50, que es este. También de Clean Cotton, 1,50. Y ya por último, y para acabar, cogí el, ¿cómo se llama esto? Lo diré. Un micado. Este de aquí también de la misma gama, 1,50, es una botellita. Este todavía no lo he abierto, pero tampoco puedo abrirlo aquí porque no va a salir la botella. ¿Por qué no sale la botella? Bueno, es igual. O sea, son estos que se ponen los palillitos dentro y huele súper bien. Y a mí me encanta, ¿qué queréis que os diga? Tengo toda la casa llena de estos micados. Y este de algodón me gusta mucho, mucho, muchísimo. Lo compré, queridísimas amigas, unas zapatillas porque me hacía muchísima falta. Y compré estas de aquí. Me costaron 6 euros. Son súper cariñosas. Son con un osito polar, unas slippers de borreguito. Aquí tienen, como veis, borreguito por toda la zapatilla. Y estoy deseando estrenarlas. Me gusta muchísimo. ¿Vale? No son de lo más, bueno, son rígidas, sí, la verdad que no son del todo blanditas, pero me encantan. Me gustaron muchísimo, la verdad. Y estas son de 6 euros. 6 euros. Voy súper deprisa, ¿eh? No quiero aburriros, porque tengo demasiadas cosas. Y claro, luego vi este neceser, que este no sé lo que costó, 3 euros. Este de Charol, mira, me hace juego con la mochila de Dulceida. Me lo compré porque siempre llevo, si llevo algún labial o llevo algo de, llevo algo de maquillaje y eso para guardar. Bueno, gafas también. Esto para el bolso. Me hacía muchísima falta y lo vi de Charol, digo, me encanta, me lo llevo. ¿Qué más? Así, esto es las esponjitas de la colección. ¡Ay, me encantan! Estas son las esponjitas de la colección Blackberry Cherry, ¿vale? Que son como dos beauty blenders. Tengo otro paquetín de estos. He empezado, ya utilicé una, la uso casi todos los días, así que estas no las voy a sacar. Y estoy utilizando esta de aquí y tienen la textura, todo para aplicar la base de maquillaje. Es de mucha calidad y solo vale 2,50, que es que yo cuando vi el precio dije primero las pruebo y luego después si quiero o si puedo vuelvo y me hago con otras dos. Y eso fue lo que hice. Me encantan, ahora tengo que estrenar la negra,
la negrita, que me gusta mucho. Estos colores son muy nuevos. Y ya por último, bueno, este ya he cogido uno porque los utilizo, vamos, los gasto muchísimo porque tengo tres gatitos y esto es imprescindible, es un cepillo quitapelos, ¿vale? Y es de 1,50. Y no quiero enseñaros nada más en este vídeo, pero a ver si tengo alguna cosa interesante que quisiera mostraros. Pues lo voy a dejar aquí. Bueno, sí, aquí me aparece la otra esponjita. Mirad, aquí tengo la otra esponjita que me falta, es la que he usado. Mira, os voy a aprovechar para enseñaros la textura de estas esponjitas. Esta es la de color negro y es biselada. Fijaos. Y es súper blandita, o sea, está sin mojar. Y ya fijaos la textura que tiene esta esponja. Me encantan, incluso la utilizo más que la Beauty Blender porque me gusta más. Bueno, me encanta. ¿Cómo huele todo? ¿Huele a esto? ¿Al micado de algodón? Bueno, mis queridísimas suscriptoras y amigas, aquí voy a dejar este vídeo. Desde hace muchísimo tiempo que no subo nada y la verdad es que estoy pasándolo un poco como si fuera nueva, igual que siempre. Que nada, que os agradezco la espera. Te dejo aquí el vídeo de Primark. Si te ha gustado, puedes suscribirte a mi canal. Te invito a que veas algún vídeo más por aquí abajo. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Aquí os dejo la ropa. Me la voy a intentar probar a ver qué tal qué os parece. Y aquí os dejo las prendas que he puesto. Aquí os dejo las prendas de Dulceida. Hasta pronto. Chao.